ustedes saben, yo soy de la obra pública, hechos concretos, no, no tanto palabrerío. Por supuesto que nos ha costado mucho esfuerzo, pero acá lo tenemos, lo hemos conquistado. Nuestra obra, el Parque General San Martín. ¿Qué vamos a tomar? Tenemos que tomar champán. Disculpe, doctor, ¿podría hablar con usted un segundito en privado? Nada. Estamos ahí. Es un segundito, nada más. Tranquilícese, Álvaro. Esa licitación sale. Hemos hecho todo lo que haga falta desde la nación. Es tranquilo. Ellos han hecho una inversión muy grande, don Emilio. La maquinaria es toda importada. Bueno, usted ya sabe. La obra pública es cara, pero es para el bien común. Sí, sí. No hay precio. Estamos así, pero ellos quieren quedarse tranquilos, ¿me entiende? Quizá haga falta algún reconocimiento. Bueno, de eso encárgate vos. No me metas en quilombo. ¿Quieren apoyarlo firmemente en su candidatura a la gobernación? Decirle que muchas gracias. Se lo agradezco. Concretamente, yendo al grano, doctor. Quieren asegurarse más licitaciones durante su gobierno. Claro que para esto habría que inflar un poco el precio de las licitaciones para que todos salgamos ganando, ¿no? ¿Me entiende? Y bueno, repartimos en mitades iguales. Mira, Álvaro, no se trata de guita, se trata de poder. Así es que no me hinché las pelotas, ni vos ni tu amigo. Sí. Vos cerraste la licitación, ¿no? Hablé con el doctor. Dice que lo tuyo sale. Sale. ¿Vos estás seguro de que sale? Mira que sos desconfiado. ¿Por qué te voy a mentir justo a vos? No es desconfianza. La cuestión es si Civit pierde. Todo el mundo comenta lo mismo. Que la Encina arrasa. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos sabés lo que es ganarle a Civit? Vos preocupate de que lo nuestro salga. ¿O qué te pensás? ¿Que toda esta jodita es gratis? Te quedaste preocupado. La cuestión no es solamente si gana la Encinas. Gana la Encinas y después viene el hijo. Y esta mierda hay que cortarla de raíz. Bueno, Álvaro, me hablaste de un proceso de transición. ¿Cómo sería? El doctor quiere que acordemos algunas cuestiones. ¿Qué doctor? ¿Civit?
Oh, Álvaro, no me digas que ahora sos el hombre de confianza de Civil. Pero mira vos, ¿no? ¿Cómo son las cosas? ¿Qué me ofreces en el caso de que ganen las elecciones? Bueno, que sean una oposición responsable. El acompañamiento va a estar en la medida en que no se caguen en las licitaciones que tenemos aprobadas por varios años por delante. Bien, pero antes queremos una reunión de los dos principales candidatos, Lencinas y Civit, declarando públicamente su apoyo al voto libre del pueblo. Es una locura eso. Bueno, puede ser, pero es una ley del Congreso de la Nación. No me respondiste lo que te pregunté. Acordate que podemos volverlos locos. Concretamente, ¿qué me das a cambio? Que sigan siendo un partido político. Ustedes no tienen buena relación con la prensa. El diario Los Andes detesta a Civit. Lo que te propongo los dejaría bien frente a la sociedad. Pensadlo, ¿no? Porque el comunicado lo vamos a sacar con ustedes o sin ustedes. Acordate que los podemos volver locos. Tenemos amigos empresarios, gente en el Estado, gente influyente en la Nación, en la policía, en la justicia. Estamos en todos lados, Fornés. Ah, Álvaro, nosotros vamos a arrasar 2-1. Y tus amigos van a pasar a ser nuestros amigos. Pues sabes cómo es la política, ¿no? Hombre de confianza. En cuanto a las licitaciones, si están bien hechas, van a seguir su curso. Quédate tranquilo. Mira, lo de la reunión de los dos candidatos no va a ser posible. Civit no va a querer. Bueno, hagámoslo con dos voceros. El nuestro sería el Gauchito. Que Civit nombre suyo. El Gauchito. El Gauchito, ese pendejo de mierda. Ese pendejo es el heredero del Gaucho. Y nuestro mejor proyecto. ¿Ustedes a quién tienen? ¿A vos? ¿A vos? Álvaro, Álvaro. Doctor Lencinas, se habla de una reunión cumbre entre los principales candidatos para las próximas elecciones. Su padre y, bueno, el principal referente del Partido Conservador. Yo ya sé que a usted a Civit no lo nombra. Pero mire, le cuento, en este momento los dos están reunidos para fortalecer la democracia en Mendoza. ¿Y sobre qué estarían tratando puntualmente? Mire, están coincidiendo en la importancia del voto libre y obligatorio del pueblo. Y que ninguna mezquindad lo eche por la borda. En eso tenemos que estar todos de acuerdo. Doctor Lencinas, cuesta creer que dos partidos opuestos coinciden en algo. Convengamos en que la historia nos los acompañó. Mire, los tiempos han cambiado y hay que saber adaptarse. Ellos son dos personas que se respetan mucho. El pueblo mendocino no debe tener miedo. Seguramente están llegando a un acuerdo preelectoral, que no solo será un ejemplo para la política, sino también para Mendoza y el país entero. Hola. Hola, doctor. ¿Quién habla? Álvaro. ¿Qué Álvaro? Vélez, señor. Ah, sí, sí. ¿Qué necesitas? Estoy ocupado, che. Sobre el asunto de las licitaciones. Se reunió con Lencinas. Acordó seguir las obras. Pero, escúchame, no hubo reunión. No seas pelotudo. No hubo ninguna reunión, querido. Pero el Gauchito dijo que... El Gauchito dijo lo que le convenía. Tiene la mayoría. Aparte, el comunicado iba a salir de todas maneras. Pero, aparte, ese es su trabajo, no el mío. ¡Ya que me dejan las pelotas! Hola. Doctor, hola. ¿Viste? Al final no tuviste los huevos para enfrentarte con Fornés. Esta gente no tiene escrúpulos, Álvaro.
Primero el padre, después el hijo, y así, y así, y así, y así. ¿Y sabes qué? Esto no se soluciona llorando como una mariquita. No te asustes. Te lo dije muchas veces. Esto se soluciona cortándolo de raíz. Avivate, papá.